Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Estáis aquí en el canal de Rosa Digricó y hoy vamos a hacer una predicción de amor para Acuario. Vamos a preguntar a la tarot cómo le va a ir en el amor a los de Acuario, a los amigos solteros, cómo les va a ir el amor, qué van a reaccionar con el amor, qué es lo que se le presenta, cuáles son los caminos que va a llevar esa nueva relación o ese nuevo empuje de relación también para los que están solteros, si es así, o otro camino. Deciros que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, que me da mucho gusto de que estéis, que muchas gracias por estar aquí, que vamos a ver qué quieren decir el tarot de Marsella y la baraja española para vosotros, para los amigos de Acuario solteros, en el amor solteros. Deciros que os invito a suscribiros, ya lo sabéis como siempre, y ya casi de aquí unos días lo anunciaré por la caja de descripción cuando empezamos ya con las tiradas gratuitas. También deciros que queda una persona todavía, que es Rocío Molina. Si tiene el gusto de ponerse en contacto conmigo, pues terminaremos y finalizamos ya lo que es el tiempo de las tiradas gratuitas para poder volver a hacer otro sorteo. Acuario, esto es para ti, corazón, para los acuarios que están solteros, que no tienen pareja, en fin, vamos a ver qué quieren decir las cartas. Vamos a mirar primero las cartas de Marsella para los amigos de Acuario que están solteros en el amor. Aquí, en el canal de Rosa de Jericó. Con mucho gusto para todos vosotros. Espero que estéis todos muy bien. Y vamos a ver qué quieren decir estas cartas. A cara, lo que es el futuro. Bueno, el mago, la papisa y la estrella. Acuario, aquí me habla de que más adelante vas a conocer a alguien, vas a tener ganas de tener ilusión, vas a tener ganas de volver a, como la sensación de comerte el mundo, en el sentido de volver a cambiar, como harás como un cambio de look, tanto de ropa como de peinado, como de muchas cosas, incluso tienes que ir a la óptica, quieres cambiarte las gafas o quieres cambiar una montura, o sea, estás en un cambio, en un proceso de cambio, ¿vale? Porque tienes mucha fuerza dentro. Eso te va a llevar, sobre todo, a que empieces a conocer a alguien, porque lo vas a conocer sorpresivamente, ¿vale? Puede ser dentro del trabajo o dentro de un familiar, con la energía de un familiar que te lo va a presentar o te la va a presentar. Es una persona que mentalmente te puede llevar muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que tú ahora estás indeciso. Indeciso en el sentido de que tú del todo no has borrado un sentimiento del pasado, de un sentimiento, no estoy hablando físico, de un sentimiento que no se volverá a reproducir, o sea, esa persona del pasado no volverá más a ti, porque así lo manifiestas y así lo quieres. Aquí hay, en el pasado ha habido distancia, aparte, ha habido distancia y, no, y aparte ha habido muchas cosas sin decirse por no hacerse daño, pero esta persona del pasado todavía tienes algún sentimiento que otro, y es esa energía que estarás con esta persona nueva, pero igualmente te verás a veces con un sentimiento de la persona del pasado también. Es una persona que te puede dar mucha alegría, te puede dar mucha estabilidad, y no es una tontada lo que va a pasar, porque es una persona que quiere hacer camino contigo, ¿vale? Es una persona que sí que quiere hacer camino contigo, pero es lo que decimos, os encontráis con dos energías bastante chocantes, en el sentido de que es una persona que tiene muchas cosas de ti y tú muchas cosas de él o de ella, de esta persona, con la energía del loco, ¿vale? Puede ser signos de fuego también. Tienes mucha fuerza, quieres proyectarlo, ¿vale? Lo que pasa es que tienes miedos, pero yo creo que igualmente, con miedo y todo, vas a conocer a esta persona y te vas a dar la oportunidad de conocer a esta persona y de intentar ser ese camino o esa ilusión de vivir en su momento, la verdad es que sí. Yo por lo que veo con las cartas, se ve muy, muy apreciado ese momento. Mira, te sale la carta del sol. Te va a dar un sitio, a lo mejor es una relación nueva, que no te va a recordar a ninguna más, ¿vale? También te digo, es una persona que si es hombre, tanto si es hombre como es mujer, no son de personas de piel muy, muy oscura, no tienen el pelo muy oscuro tampoco. Eso sí, tienen los ojos bastante grandes, como achinados. Es una persona que el temple, por decirlo así, es más bien serio. No puedo decir que esté todo el día riéndose. Entonces, cuando se ríe esta persona, como que le cambia la mirada, ¿no? Eso te gusta mucho de esta persona también. Hay cosas que estás chispeteando, ¿no? Por decirlo así, que ves gustos en esta persona contigo también. Sobre todo tu manera de ser. Tu manera de ser le encanta. Estas cosas que tienes tú que hacen gracia, ¿no? Sin ser un chiste. Son gracietas tuyas, por decirlo así.
Esta persona proyecta mucho futuro, ¿vale? No te digo que te vayas a casar ni te vayas a vivir con esta persona de momento, pero es una relación que quiere pasar por todos los pasos que tengas que pasar tú en la vida. Te quiere apoyar en el trabajo, te quiere apoyar en la economía, quiere ser parte de tu vida. Es un sentimiento libre, ¿vale? Es una persona que no tiene hijos, no es una persona bueno, que ha tenido sus parejas, ha tenido incluso un divorcio, pero bueno, también ha tenido épocas de muchas responsabilidades y de meterse muy adentro, ¿no? Quizás le ha pasado un poco como a ti. Ha ido teniendo relaciones kármicas a lo largo de su vida y no le han salido bien y ha perdido un poco la esperanza. Como te pasa o te ha pasado o te está pasando a ti también en el amor. Para los solteros, ¿eh? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas de la baraja española. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver que las veas bien, corazón mío. Vamos, vamos. Nos vienen celebraciones. Vienen salidas como celebraciones más adelante con esta persona. Esta persona está muy marcado de que puede ser dentro de un trabajo, puede ser de que algún familiar te lo presente también, está muy marcado, o puede ser una persona que también conozcas por redes sociales o ya conocías en el pasado, pero no llegasteis a daros la oportunidad. Aquí hay un sentimiento más que un gusto, más que es un sentimiento, es vivir la ocasión, es vivir el momento, ¿vale? Tampoco es sin hacerte muchas ilusiones. Sí, la ilusión del gusto, de pasarlo bien, pero sin más, no hacer proyecciones de futuro también. Son sentimientos muy fuertes, que tú no te los crees, también te lo digo. Sinceramente, esta persona se proyecta con muchos sentimientos y acciones, pero tú de momento no te los crees. Tú tienes una venda del pasado que todavía te tienes que quitar. Con el 9 de copas nos está hablando de sentimientos y alcances muy buenos. Estamos hablando de una fortaleza, de una persona que de verdad, que sí, que no te lo crees porque la has pasado muy mal el amor y es muy difícil que te vuelvan a convencer de que los sentimientos son puros, son sinceros, que los caminos son rectos, que aquí no hay dobleces, ¿vale? Esta persona viene limpio, viene solo o sola, no tiene pareja, no tiene relaciones con otras personas, ¿vale? Al menos en el punto de conocerte a ti, ¿vale? Es una persona. Si es una mujer, desde el pelo. Si es una mujer, para ti, Acuario, soltera, es una mujer más bien corpulenta, más bien con el pelo claro. Es una mujer que lleva mucho tiempo viviendo sola, que su vida se la ha arreglado, o sea, tiene la vida como arreglada, resuelta. Y simplemente es una persona que le gusta mucho la escritura, el pensamiento, el conectar, le gustan temas así también, ¿eh? Si es en el caso de que eres, si Acuario eres chica y estás mirando este vídeo, te tengo que decir que esta persona puede ser que tenga a lo mejor momentos de cabezonería, por decirlo así. Es una persona bastante cabezona, una persona bastante cuadrada a veces en sus ideas. Puede ser un Leo, puede ser una persona de Sagitario, pero más bien me marco un Leo, porque es un león, es un león, es un león, es un león o una leona, pero más bien sí, es una persona que poco a poco te va a convencer con hechos de que realmente sí es eso lo que quieres. Sí, te lo va a dar de todas las maneras para convencerte y para que te des cuenta y te puedas fiar, porque tienes miedo, ¿vale? Pero me habla mucho de Leo, me habla tanto de ellas como de ellos. Eso sí que me habla también en el mundo de lo que es la espiritualidad, cómo vas a encarar todo esto. Lo vas a encarar como si fuera una amistad. No vas a. De momento no vas a proyectar ningún sentimiento. Tiene que hacer mucho esa persona para que tú te vuelvas a fiar del amor. Sinceramente, es lo que me quieren decir las cartas. Vamos a mirar ahora para los que están casados, en pareja o novios, o simplemente están saliendo, o tienen una ilusión, o se están conociendo por internet, o cositas de estas. Vamos a ver, Acuario. Esto también es para ti, corazón. Las cartas de Marsella nos dicen mucha información sobre estos temas, la verdad es que sí, y nos ayudan mucho aquí en el canal de Rosa de Jericó. A ver, vamos a ver. Para casados, para que viven en pareja o simplemente se están conociendo por internet, vamos a ver. Bueno, quizás esto viene. Aquí ha habido un cambio bastante grande porque nos sale la luna. Quizás a lo mejor ha habido una falta de confianza.
O simplemente que pasaban cosas entre vosotros y los dejabais pasar porque os creía que era normal. Que sí, que eso de la convivencia, estar bien, estar mal, o dejaros días sin hablar, o todo eso entraba dentro de la convivencia. Y se habéis dado cuenta que por ahí no podéis ir más, ¿vale? Porque aquí ha habido temas hasta incluso de romper la relación. En algunos de casados, casados en pareja, ¿vale? Aquí hay mucha. Tiene que haber mucha fe. De realmente si, o sea, seguros de vuestros sentimientos, y yo creo que sí. Sale mucha fuerza también en sentimientos y tenéis mucho, mucho que andar, sobre todo empezar de cero. A veces en las relaciones hay que empezar y ser sinceros los dos, porque Acuario se justifica o justifica mucho los momentos dentro de la pareja que van mal porque yo necesito, yo quiero, yo necesito. Quizás es también mirarte un poco tú, Acuario, de qué es lo que necesita la otra persona, ¿vale? Pero se ve que va a haber una reconciliación con la carta de la estrella y del sol. Aquí nos ve, se ve y se nos proyecta con mucha esperanza, con mucha sabiduría sobre todo, y de seguir trabajando en esa relación. Desde el amor, desde el amor y el cariño sobre todo, ¿vale? Aquí hay mucho amor y mucho cariño, ¿vale? Porque estáis locos los dos. O sea, sois dos parejas, o sea, sois dos personas que locos en el sentido de que, bueno, de que tenéis cosas que dentro de una pareja a lo mejor no sería muy normal, ¿no? Pero esa locura os lleva a estar siempre pensando en el amor, en el amor, en el sentimiento, en no haceros daño el unos al otro, porque os queréis mucho, la verdad. Y a veces vuestras sin razón, vuestras broncas, aquellas de cabezonería o de querer tener la razón uno con otro, eso sí que os hace daño, ¿vale? Os hace daño y os aparta, y tenéis que uniros más. Esto sería para algunos de vosotros, si estáis casados, en convivencia. Ahora voy a preguntar porque, vamos a ver, voy a preguntar para los que se están conociendo, ¿vale? Porque esto más bien me ha proyectado a los que están ya viviendo en pareja, de Acuario, ¿vale? Vamos a ver. Los que se están conociendo, ¿cómo les va a ir? En el amor, para Acuario. Bueno, nos habla de redes sociales, nos habla de amistades, nos habla de nuevos grupos, de mentalidad parecida a ti. Nos habla también de personas que vienen muy, muy cerca del corazón. O sea, en la carta de los enamorados está diciendo que vas a vivir una ilusión con mucha picardía, tanto uno como el otro, la verdad es que sí. Pero sois dos personas muy simpáticas, con ganas de salir de muchos baches, ¿vale? Emocionales. Y os vais a ayudar mucho. Luego a lo mejor va a haber un alejamiento, porque va a haber una discusión, porque quizás a lo mejor tú te pones en modo celosa o celoso, porque has visto un comportamiento que no te ha gustado y la otra persona no te lo sabe, en vez de darte una explicación o decirte como que no le da importancia, y eso te mosquea más a ti. Por eso va a haber un alejamiento también por tu parte. Puede ser que estas energías estés, por energías, puede ser que estés con alguien de Virgo o puede ser que sea una persona de Escorpio también. Vamos a ver. Hay mucha fuerza aquí, tú estás tu energía también, la energía del loco, pero hay mucha fuerza aquí y tú en ese aspecto sí que no vas a pasar ni una. Tú tienes que estar segura y seguro del amor que tienes, o sea, no vas a vacilar. Al final de esto va a salir, ¿vale? Pero sí es una relación que va a empezar muy bien, va a haber un parón y va a seguir. Hay que dejar las cosas bien claras y tienes que decirle a Acuario quién eres tú y lo que quieres. Y si no te va a dar lo que realmente, pues no sigas adelante. O sea, así de claro. Pero yo veo que sí que va a ir muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que tenéis miedo los dos. Pero es una persona de Escorpio, ¿eh? Es un hombre de Escorpio. Es un hombre de Virgo. Puede ser una mujer de Escorpio o de Virgo también. Son personas que te van a dar mucha estabilidad. Te lo vas a pasar muy bien, ¿vale? Te lo vas a pasar muy bien. En el sentido de ir, venir, salir, sentimientos altruistas. Lo que pasa es que, claro, tú tienes tus recelos, tus miedos, tus parones, por decirlo así, y eso te confunde a ti y a la otra persona también, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo está tu energía en el amor? Con las cartas de Marsella, tu energía en el amor para este mes de febrero, ¿vale? Bueno, mira, los enamorados, la emperatriz, la luna, el emperador, el diablo y el sol, la estrella. Bueno, aquí incluso te diría que hay personas del pasado que quieren volver. Ya hay, si no, ya me lo dirás. Hay gente que del pasado que quiere volver otra vez con esa relación o lo que teníais antes.
Yo te veo muy cortante, te veo muy seca o muy seco en ese aspecto, la verdad, para volver para atrás. Lo que pasa es que a ti te puede. Hay cosas que te recuerdo, que te hace recordar a esta persona, que te emocionan, ¿vale? Pero no, porque te hace daño, es un sentimiento que sabes que lo tienes, es una persona que te ha querido mucho y te quiere mucho, ¿vale? No voy a decir que no te quiera, pero es una persona que lo mismo, hoy está aquí que mañana no está. Hoy te dice que te quiere, pero a lo mejor se pasa 3 días que ni sabes de esta persona. Es inestable. Entonces, te has encaprichado, te has enamorado, has querido a una persona mucho, pero una persona insegura de sí misma. Entonces, siempre vas a perder con esa persona. Tienes que elevarte a otra energía, a la diversión, a pasarlo bien, sin más, sin hacer ninguna proyección, ¿vale? Tienes una energía muy elevada porque está el sol y la estrella, y aunque haya personas que no han podido ser en el pasado, puedes vivir con otra energía, sin tener que llegar al amor, al enamoramiento. Quizás esta persona va a estar ahí siempre, que te dirá siempre voy a estar ahí para lo que te haga falta y tal. Sí, pero no lo escuches. No lo escuches porque eso tú lo entiendes como de, como te digo yo, lo entiendes como, mira lo que me dice, ¿no? A pesar de todo lo que hemos pasado, pues mira, está ahí a mi lado y no, te lo dice como amistad. Te lo dice porque él tiene, o ella tiene todavía ese sentimiento de querer estar contigo, pero en el fondo no, porque en el momento que tú te acercas, te abres, te confundes y te lía. Esa persona del pasado no, porque te volverá. Te vienen energías de tierra, te vienen energías de agua, te vienen personas de escorpión, ¿vale? También te vienen personas de tierra, como Tauro o como Virgo, también para ti. Son personas que puedes establecer una relación, ¿vale? Con Virgo te digo que se va a quedar como en amistad porque hay partes de ti que a Virgo no le van a gustar. Entonces, Virgo tiene que ser muy joven para enamorarse y aceptar a todos los sentimientos de las personas y todas las acciones de las personas. Es muy crítico, o sea, es la puntillita, ¿vale? Entonces, en ese aspecto no. Pero si tú, por ejemplo, te da la casualidad de que vas a conocer a alguien de tierra, podría ser o Capricornio o podrías llevarte muy bien con Capricornio y con Tauro, porque Capricornio también te va a saber entender y aparte de saber entender, te va a enamorar. Y eso es lo que quieres tú, que te vuelvas loco y que te vuelvas loca de amor. Pero sin más comportamiento excesivo, ¿vale? Vivir el momento, nada más. Vamos a ver, vivir el momento. A ver, para el amor, para los solteros de Acuario, ¿cómo les va a ir? Nos habla de nuevas parejas, nos habla de nueva gente que vas a conocer en un sitio como te diría yo. Incluso nos habla de la religión, gente que vais a ir a algún sitio a escuchar de una religión o una charla y allí sí que vais a conocer a alguien importante, ¿vale? Importante porque es el número 10, es un número que altamente está, cabalísticamente está muy unido al corazón y al esfuerzo, a la casa, a la familia, a la unión. Y quizás sí que con esta persona podrás conectar porque es una persona de familia, es una persona de hogar, ¿vale? Si estás buscando eso, ¿no? Yo creo que esta primavera va a ser muy movida. Quieras o no quieras, Acuario, tú vas a conocer a mucha gente. Es más, mira, yo te voy a decir una cosa. Con el as de copas te puede decir que tú estás a nada de empezar otra vez con las redes sociales, conocer gente, ser más animado, ser más animada. A lo mejor ahora en este tiempo no, porque ahora estás en proceso de cambio. Ya lo sabes que energéticamente estás dentro del portal, que mañana empieza el portal del día 2 y eso pues es un gran cambio para ti. Pero te digo que vas a conocer a mucha gente, simplemente pues vive, pásatelo bien, disfruta, ¿no? Pero que sí que vas a conocer gente de sentimientos. Simplemente tienes que soltar, porque yo creo que tú no te vas a enamorar o no vas a llegar a enamorarte, vas a estar indeciso, porque tienes todavía esa persona. Tienes que empezar a olvidarla, a verla como un amigo o una amiga, porque esa persona sí que tiene sentimiento, no te voy a decir que no, pero es que volvemos a lo mismo, no se va a comprometer. Y te va a hacer daño, porque te va a ilusionar, pero luego se va a ir. Y entonces no vas a estar ni con la nueva persona, ni con la persona del pasado. Piénsatelo, Acuario, piénsatelo. Acuario, no tengo mucho más que decirte, corazón mío, es lo que me quieren decir las cartas. Yo veo un panorama de amor, de verdad, que hasta yo misma me sorprendo, porque digo, yo veía una energía hace unos meses de que, a ver, los solteros estaban bien tranquilos, no esto, pero no sé, no sé, como estáis buscando como una aventura, una ilusión, salir de la rutina, ¿vale? A mí me marca mucho eso. Esforzarse.
esforzarse con los sentimientos también. Dice que si tú quieres entablar una relación más seria con alguien, tú te tienes que esforzar más, ¿vale? Porque ahora estás muy pasota, sinceramente, para los solteros, ¿eh? Para los que tenéis pareja, vamos a ver, ¿cómo se proyecta, ¿vale? Vale, voy a preguntarle a las cartas de Marsella, ¿cómo se proyecta? Para los que estéis casados, en pareja, ¿vale? O estáis en convivencia, de Acuario. Se proyecta bien, está la rueda de la fortuna, se proyecta bastante bien, tenéis el mundo en vuestras manos, tenéis todas las cualidades para ser felices, ¿vale? Simplemente tenéis que calmaros, porque los dos sois dos torbellinos, sinceramente. Sois dos torbellinos, son energías de agua, que si uno es celoso, el otro también. O sea, sanamente, pero sí. Pero tenéis una energía muy buena, ¿vale? Que tenéis que, lo que tenéis que hacer es no escuchar a nadie, ir a la vuestra, creeros vosotros vuestras cosas, ¿vale? Y no escuchar los comentarios de los demás, que sí que hay que os pueden hacer mucho daño. Tú, Acuario, también vas a estar muy coqueto, muy coqueta, y eso va a levantar pasiones, también te lo digo. Tiene la carta de los enamorados y el sol, y te vuelvo a decir lo mismo. Las personas que están en convivencia, alguna que otra, también tengo que decir, alguna que otra, no todas, estáis pasando un momento delicado de decir, si seguimos por aquí más tiempo y no haces más por la relación, yo me voy. También he visto esa energía. Pero la mayoría está esforzando desde cero. Ha habido aquí un parón, como de soledad, de tristeza. Se ha hablado, se ha registrado los sentimientos. Se han empezado a pensar cuándo eran estas dos personas jóvenes, más jóvenes, o empezaron su vida con sus hijos o lo que sea, y se han vuelto a dar otra oportunidad. También es importante. Yo lo veo pues movido para todos, tanto solteros como casados como con pareja. Los que veo un poco más indecisos son los que están conociendo gente por internet, y bueno, a todos les hace gracia, pero tampoco no se les ve que se decidan con nadie. Hay una persona que sí, del signo de Leo, otra del signo de Escorpio, otra del signo de Aries, ¿vale? Que vas a conocer, Acuario. Aries, Leo, Sagitario. No vuelvas otra vez con Tauro. Ni con Virgo, corazón del pasado, ¿eh? Sí, en definitiva me vuelve a salir lo mismo. Te digo lo mismo, corazón. Si tienes que conocer a alguien en el futuro presente, va a ser Escorpio, o Leo, o Aries. Y Capricornio me suena por ahí, porque Capricornio te pone, sobre todo a la mujer Acuario, la pone muy nerviosa. Porque la llena de ilusión, la hace una niña pequeña, la lleva al tío vivo y le da 50.000 vueltas y la vuelve loca. O sea, así de claro. Pero bueno, tienes que vivirlo como viene, sin más. Disfrútalo, no pienses en no hacerte plan, no te adelantes acontecimientos. Vive el presente, pasito a pasito. Acuario, te mando un beso muy grande, ya sabes, aquí en el canal de Rosa de Jericó, un besito.